A todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi humilde canal Juegos Perdidos. Soy Cortés, en otro bloque de partidas del juego Siberia. Espero que estéis bien y con ganas de pasar un buen rato disfrutando de un auténtico clásico, donde los haya. Como siempre, agradecer a todos el apoyo que le estáis dando al canal y a todos aquellos que me seguís desde las redes sociales, muchísimas gracias. Alcanzamos ya los 400, creo que lo comenté en alguno de los vídeos anteriores, así que muchísimas gracias por este regalazo en estos 2 años que llevamos de vida. Un auténtico placer el poder contar con vuestra compañía. Pues estamos con la buena de Kate Walker. Hemos subido al desván de la casa de Ana y nos hemos encontrado con Momo, quien resulta que quiere que le hagamos un dibujo. Pero aparte de eso, estuvimos leyendo la última partida. Fue una partida un poquito más densa, en la cual estuvimos leyendo el diario completo de Ana, más parecido al diario de Ana Frank, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que muy largo, bastante extenso, pero en síntesis nos quedamos con la idea de que Hans es el cerebro de esta familia, el que ha hecho posible los autómatas, y sobre todo ellos descubrieron algo muy interesante, unas figuras, y en base a esas figuras Hans es cuando recibió esa especie de inspiración. Hay como una especie de grutas o cavernas o algo así por el estilo, y puede ser que seguramente tengamos que llegar a ir a ese lugar. Luego después otra cosa es que Momo nos ha pedido un dibujo. Entonces, tenemos papel y lápiz, tenemos frasco de tinta, cilindro música, los engranajes, que de momento no sabemos para qué lo vamos a necesitar. No nos podemos poner aquí y sentarnos. Vale, Momo está esperando aquí el autobús. Ey, espérate, ven, vuelve aquí un momento porque he visto algo. Ah, vale. Es para darle el papel y lápiz, dárselo a él. Va a ser que no. Esto es para volver. Vale, aquí tenemos una bombilla. Por aquí encima no hay nada. Nada. ¿Y esto qué es? Hans 1932. Anda, mira, si es un mamut. Ah, amigo, muy bien. Local casi ya está a punto, es verdad. Excelente. Vale. Bien. Puede valer. Vamos a llevárselo al chiquillo. El chiquillo nos ha dicho que nos iba a contar un secreto. A todo esto, estamos pendientes de coger el tren. Tenemos el billete, o sea que ya realmente no necesitamos nada más. Venga. Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. Momo, ahora me tengo que ir. Tal vez nos veamos. Vale, vamos a darte el dibujito. Perdón, ¿dónde está el dibujo? Vaya. Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. Dime, Momo, ¿venías aquí a menudo con Ana? ¿Mm? Ana quiere mucho a Momo.
Ana quiere mucho a Hans. Ana, de viaje. Debe de ser fascinante vivir en un pueblo lleno de autómatas. Autómatas, trabajo de Hans. Trabajo difícil. Pero cuando Momo sea mayor, hará como Hans. Autómatas, amigos de Momo. Estoy buscando algo, pero aún no sé qué es. Un indicio, un elemento que me ponga tras la pista de Hans. Eso es. ¿Quieres ayudarme? Primero dibuja mamut para Momo. Si te ayudo, ¿me ayudarás tú también? Momo sabe que Kate amable. Kate va a dibujar un mamut para Momo. Y después Momo va a decir su secreto a Kate. Tú tienes un secreto. Primero dibuja mamut para Momo. Momo, ahora me tengo... A ver, algo me falta. No sé qué es, pero... Algo me falta. Puede ser que me haya dejado el dibujo allí. El dibujo. No tengo el... No lo tengo, tío. Qué fuerte. Ah, macho, de verdad. Perdonad, estoy un poco espeso hoy. Claro, como el papel y el lápiz los tenía ahí en el inventario normal, pues claro, yo esperaba que estuviera el dibujo también en inventario normal, pero no. Está en el... en los documentos. Venga, ya está. Ya está feliz, ¿no? Gracias. Momo está contento. Ahora sigue a Momo. Momo enseña su secreto a Kate. Vale, por aquí entonces no tenemos que volver. Vamos, digo yo. Creo que a la izquierda no podemos ir, o sea que seguimos recto. Por aquí. Este nos va a llevar después de la casa del notario. ¿Recordáis que había una verja que no se podía entrar? Seguro que es ahí. Seguro. Digo yo. ¿Se ha metido en la casa del notario? No, no tiene pinta. Ah, amigo, ¿ves? Muy bonito.
¿Estás aquí, Momo? Uf, me has hecho hacer una caminata de asco, pero lo admito, es magnífico. Momo venir a menudo aquí. Momo gustar hacer anillos en agua. ¿Anillos en agua? Dime, Momo, ¿venías aquí a menudo con Ana? Ana quiere mucho a Momo. Ana quiere mucho a Hans. Ana de viaje. Dime, Momo, ¿crees que después de todos estos años el hermano de Ana podría estar vivo? Ana siempre decir Hans se fue, pero Hans volverá tal vez. Dime, Momo, en la fábrica he conocido un personaje extraño, una especie de robot llamado Oscar. Me ha hablado de un tren. ¿Ana te dijo hacia dónde tenía que ir? ¡Chu-chu, tren! ¡Chu-chu-chu-chu! Está bien, Momo, no pasa nada. Bueno, ahora que estamos aquí, ¿qué hacemos? Bien. Katie, Momo, tirar chinas al agua. Quieto, Momo. Estoy segura de que nuestra presencia aquí tiene que ver con la gruta. Momo, Kate, amigos. ¿Meo? ¿Por qué me has arrastrado hasta aquí? Muñeco mamut en gruta. Muy importante para Hans, ha dicho Ana. ¿Gruta? No veo ninguna gruta. Una caverna, una gruta. Momo no es un mentiroso. Bueno, bueno, no he dicho que lo seas. Por tu culpa, Momo, parezco más una exploradora que una abogada. Si Dan me viese, no estoy segura de que le gustaría. Momo no conoce a Dan. Momo, ahora me tengo que ir. Tal vez nos veamos más tarde. La gruta, a la cual tenemos que ir, claro. Mira. No puedo pasar por aquí. Entonces hay que coger la barca. De todas formas, antes de ir por aquí, vamos a ir por acá. A ver a dónde nos conduce. Ah, amigo, hay que bajar el riachuelo. O sea que la barca realmente no se coge. No puedes. Debe de haberse atascado. Tengo que conseguir que alguien me ayude. Pues entonces hay que decirle a Momo que nos eche un brazo. O los dos. Ey, por aquí, joven, por aquí. Venga, vamos a pedirle ayuda. Frenazo en seco. Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Ayuda, ayuda. Momo, escucha. Ayuda. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Hacer qué? Ayúdame a abrir la presa. Momo, fuerte. Claro. Sabemos que tú eres un máster del universo. Oh, 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 vaya tela. Me has cabreado, normal. Estaba eso requete podrido. Esto parece estar roto. ¿Lo vas a coger? ¿En serio? Palanca rota. No. Bueno. No sé, vamos a ver un momento aquí. Si podemos coger la barquita. Ah, coge el remo. Eso parece un remo, ¿no? Uno de los remos de esa vieja barca podría servir de palanca. Pero ¿cómo hago para cogerlo? Pues cogemos esto. Y ya está. Vale, tiene sentido.
Que luego, hija mía, qué remilgada eres. Ya ves tú lo que te costaba acercar un poco la mano. Este remo está sucio y todo mojado. No me digas. Qué remilgada, hija mía. Este remo está sucio y todo mojado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no lo coges? Vaya tela. Vaya tela. O sea, le tenemos que decir al chiquillo que lo coja por nosotros, ya verás tú. ¿Puedes coger Momo, una cosa? Tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. ¿Puedes coger algo por mí? Es que tengo miedo de que me dé sífilis. He acercado el remo. Serías muy amable si lo llevaras. Momo, de acuerdo. Como no me importa si te mueres. Bueno. Hay que tomárselo a broma todo. Perdón. Todo esto para bajar, para cerrar la presa, para que baje el nivel de agua, o sí, bueno, cerrar la presa, no abrir la presa, y el nivel de agua pase, y entonces nosotros podamos acercarnos a la otra orilla. Venga, Momo, madre mía, parece que seas el rey Arturo, que hayas encontrado la espada. Nosotros ahora... No, síguelo. Síguelo, venga, síguelo. ¿Dónde vas? Vale. Espérate, que este... No sabe qué hacer con el remo ahora. Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Hacer qué? Me gustaría que me ayudaras a abrir la presa. De acuerdo. ¡Momo fuerte! Bueno, ya está. Es que con el muchacho este hay que ir así. Me queda otra. Ahora sí. Momo, muy fuerte. Gracias, Momo. Me ha desaparecido. Bueno, ya aquí ya nos quedamos solos. Vamos a por... De todas formas, ya ves tú, qué poco te costaba pasar por ahí, pegar un brinco, te mojas un poco los pies, tampoco pasa nada. Bueno.